Acá en Pueblo Libre existe el museo estatal más antiguo del Perú. Es una casona donde vivieron San Martín y Bolívar. Testimonios, patrimonios vivientes de nuestra peruanidad, como es el pisco. Vamos a visitarla. Bienvenidos a la Casona de los Libertadores. Muy bien. Cuéntame todo. Estamos en la Casona de los Libertadores, un lugar de historia, un lugar que forma parte de la formación del país. En principio, esta casa fue mandada a construir para el virrey Joaquín de la Pezuela. En los albores de la independencia y con la llegada del Libertador San Martín, los nobles de la ciudad deciden entregarle esta casa para residencia mientras él asuma las tareas de gobierno. Luego otro residente notable va a ser Simón Bolívar, el Libertador Simón Bolívar, por más de 4 años. Estamos pasando, originalmente eran lugares de habitación de las personas, de la familia del virrey, ¿no? Esto es un poncho que la comunidad de Lima, ¿no?, le obsequia al Libertador. Es hecho a mano, obviamente, con fibras naturales originales de acá del Perú, ¿no? ¿Y acá estamos? Estamos en la antesala hacia la huerta. Esta era una huerta que le proveía de frutas directamente acá a los habitantes, ¿no? Había árboles frutales. Realmente las dimensiones de la casa son 6.000 metros cuadrados, era, ¿no? Alexander, ¿y esto se puede visitar todos los días? Estamos atendiéndolos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5. Podríamos pasar a la capilla. A la capilla, un lugar importante. Pero qué tal cantidad de historia, ¿no? Para su funcionamiento tenía que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, en este caso al arzobispo de Lima, ¿no? Qué lindo ese marco, ¿eh? Qué belleza. Sí, es el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, ¿no? Qué belleza, Eva. Qué belleza de marco. Lindo, 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 lindo. Alexander, ¿qué es esto? Esta es la famosa higuera. La higuera del Libertador. La higuera plantada por el Libertador Simón Bolívar delante del obispo Luna Pizarro en 1826. Se suponía que... 1826, sí, ya vamos a celebrar nuestro bicentenario de la cine. Es un montón, ¿eh? Sí. Simón, muchísimas gracias por liberarnos. Muchas gracias. La sala de las columnas. Lo más importante, la sala de las columnas. No, la pintura mural es muy característica a fines del siglo XVIII en el Perú. Sí. Entonces empezaron las labores de refacción, retirar esto y encontraron las columnas. Entonces esta sala se denomina Sala de las Columnas, ¿no? Alexandra, ¿dónde estamos? Invita a los televidentes para que vengan a visitar. Estamos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en el Distrito de Pueblo Libre. Los invitamos a todos a que nos acompañen a conocer nuestra historia y además disfrutar del paisaje, ¿no? Lindo. Alexander. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Lindo. Cuentan que antes Pueblo Libre se llamaba Magdalena la Vieja y así le hace tributo a este restaurante que se llama Magdalena la Vieja, ¿cierto? Exactamente. Y estamos con David, el chef, cocinero. Así es. David, ¿qué nos vas a preparar?
el ceviche de pato. Riquisísimo plato. Riquisísimo plato. Al pisco. Importante, sí, al David. Al pisco. ¿Cómo lo preparas? Agarramos el aceite de oliva. Tu aceite de oliva. A la olla. A la olla. Vaya la olla. Su ajito. Ajito. Su ajito. Ajito. Ya. De palillo. Bueno, muy bien. Aquí amarillo, molido, licuado. Su cebollita. Hacemos la cebolla. Buena, David. Buen cocinero. La cebolla. La pimienta. La pimienta. Comino. Comino. Sal. Buena. Ajinomoto. Su ajinomoto. Dejamos dorar un momento la cebolla. Ya. Y el ají amarillo. Una vez dorado. El. Presas de pato. Pato. ¿Que lo has adobado con qué? Con el pisco. Ah, lo has adobado con pisco. Con pisco. Con pisco. Con pisco. Y sus hierbitas. ¿Y qué eres echado? Pisco, su pisco. No, no, ese es el ají especial. El ají especial y pisco. Correcto. Ahora echamos. Infaltable, mi querido David. 2 onzas de pisco. 2 onzas de pisco. Qué rico. Me echamos el ceviche de pato. El jugo de limón. Jugo de limón. El jugo de naranja. Y ahí lo pones. Dejamos un momento. ¿No? Tapamos. Lo tapas. Un momento. ¿Y lo cocinas cuánto tiempo, mi querido David? 45 minutos. 45 minutos, ya. La magia de la televisión ha hecho que tú estés listo esa idea. Ya. Háblele, acá tenemos nuestro pato listo. Nuestro pato listo. Al pisco. Qué rico. Al pisco. Le meto dientes. Sírvase. Le meto dientes. Este ceviche de pato al pisco. Al costado de la municipalidad, frente a la plazuela, en la esquina, restaurante Magdalena la Vieja. Magdalena la Vieja. Y un buen ceviche de pato al pisco. Acá lo encuentres. Acá, nada más. Buenazo, David. Okay. Muy rico, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy rico. Al volver. No se lo pierdan.